esta noche. Sean bienvenidos a este lugar. Dios bendiga a los hermanos en la transmisión también. Vamos a hacer una oración. Puede pasar a nuestro hermano Lenín a hacer una oración por el servicio de esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche, Señor, porque realmente, Señor, oh Padre Celestial, tú has sido bueno para con nosotros, Señor, y queremos pedirte, Señor, en esta noche, Señor, que tú tomes el control absoluto, Señor, porque te dijiste, Señor, que fuera de ti nada podíamos hacer, Señor, y nada es simplemente nada, Padre Celestial. Para todos dependemos de ti, Señor. Somos como las ovejas, Señor, que si no tienen quien las guíe, Señor, ellas por sí mismas no pueden guiarse, Señor Jesús. Y es por eso que en esta noche pedimos tu guianza, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos hacer tu voluntad perfecta, Señor. No queremos ser como Balaán, Señor. Queremos, Padre Celestial, hacer tu perfecta voluntad. Queremos agradarte en cada cosa que hagamos, Señor. Queremos, Señor, agradarte en los cánticos, Señor. Queremos agradarte en nuestra actitud, Señor, frente a la palabra, Señor. Porque sabemos que hay una promesa muy grande, Señor, para esta edad, Señor. Una promesa, Señor, de una novia, Señor, que se va a parar por tu palabra, Señor. Una novia que va a alcanzar fe de rapto, Señor. Y queremos ser esos, Padre Celestial. Queremos como Juan, Señor, comernos el libro, Señor, para poder profetizar, Padre Celestial. Porque realmente, Señor, queremos, Señor, una limpieza en nuestra vida, Señor. Oh Padre Celestial, queremos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, como aquel profeta Isaías, Señor, oh Padre, tú lo limpiaste, Señor Jesús, oh Padre Celestial, y luego lo comisionaste, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos a tener una actitud correcta, Señor. Bendice a cada hijo tuyo, Padre Celestial, donde quiera que estén, Señor, donde quiera que lleguen, Señor, esta señal, Padre, allá, en cada país donde se conecten, Señor. Padre Celestial, en tu nombre precioso, Señor, nos encomendamos, Señor, y ponemos este culto, Señor, oh Padre Celestial, bajo tu control, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Quiero leerles en el mensaje Dolores de Parto del año 65. El párrafo 72 dice: una gotita de rocío. Yo no sé la fórmula de ello. Tal vez haya un científico aquí. Yo simplemente voy a decir de la manera que yo pienso. Pudiera ser alguna clase de agrupación de atmósferas congestionadas que se juntan en una noche oscura y cae en la tierra. Y cuando lo hace, nace en la noche. Pero en la mañana yace allí fría y tiritando sobre una hojita de grama o colgada en su tendedero de ropa. Pero solo deje que el sol empiece a salir. ¿Se han fijado ustedes cuán contenta se pone? Simplemente resplandece y tiembla. ¿Por qué? Ella sabe que esa luz del sol la va a regresar a donde ella estaba en el principio. Y así es cada hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios. Hay algo al respecto cuando la luz se derrama sobre nosotros que nos hace felices, porque sabemos que estamos regresando de donde venimos, del seno de Dios. Puede destellar con gozo cuando el sol la toca, por supuesto, sabiendo que está regresando de donde vino. Aleluya. Es el mensaje de Dolores de Parto del año 65. Aleluya. Que desciende por la noche y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará
hacia su lugar de donde vino. Como la gota del rocío que desciende por la noche, y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Como la gota del rocío que desciende por la noche, y ahí está. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar. No dejo más la música. Desciende por la noche, y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar
del rocío que desciende por la noche, y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi compañía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese, este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Aleluya. Antes que el mundo fuese, yo ya estaba en el pensamiento de Dios. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar, este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar, oh, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Aleluya, aleluya, ese cuerpo palabra. Aleluya, un cuerpo de la palabra, un cuerpo celestial. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero leerles el Salmo 149 mientras se prepara nuestro hermano Arturo. Aleluya. Salmo 149:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él cante, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Puede pasar nuestro hermano Arturo. Esta es la batalla final, la batalla final.
abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Oh, después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. De Miguel y sus ángeles contra Dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Oh, en la batalla final de Miguel y sus ángeles contra Dragón. Yeah.
ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Ni sangre, sino contra huestes, contra principados. Aleluya. Somos el ejército de la séptima estrella, que jamás será vencido. Ejército de la séptima estrella, el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, el enemigo no. Aleluya. El enemigo allá en el cielo esparció la tercera parte de estrellas. Él pudo arrastrar, pero él fue vencido. Por Miguel. Por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón. No les pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella. Sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado, pero en este día Miguel tiene el gran ejército de la séptima estrella. Aleluya, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. El enemigo allá en el cielo, el enemigo allá en el cielo, sus mentiras esparció la tercera parte de estrellas. Él pudo arrastrar,
pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón no les pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Por las siete edades, por las siete edades, el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrastrado. Pero en este día jamás será vencido, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Oh,
Bendita sea nuestro Dios. Aleluya. Y la única manera de ser ese ejército es por su palabra. Aleluya. Una novia que no caerá. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza más. Aleluya. Una más congregacional. Tocad trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Aleluya. Aleluya. El Cordero ha revelado. El Cordero ha abierto los sellos. Aleluya. Volando, su nombre es el verbo de Dios, descendiendo con
trompeta en Sion, dará alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion. El Cordero ha revelado el quinto sello. El Cordero ha revelado el quinto sello. Y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ay, mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Oh, oh, oh. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, ha llegado, aleluya, mas el ángel fuerte ha descendido, aleluya. Vamos a recibir la predicación de la palabra, aleluya. Puede pasar nuestra hermana Gabriela, nuestra hermana Juanita, aleluya. Padre, glorifica tu nombre, con esta alabanza recibimos la predicación de la palabra. Glorificado y lo glorificaré otra vez.
Manifestación del Hijo del Hombre, clamamos.
verdad. No a nosotros, no a nosotros, no, Jehová, sino a tu nombre da gloria. Pero hemos tapado la visión que Dios le dio al séptimo ángel, y sabemos que la gloria del Cordero pasará una vez más, una vez más. No a nosotros, no, Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, no, Jehová, sino a tu nombre da gloria. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, siempre en este tiempo, en el tiempo del fin, un momento especial cuando podemos disponer nuestro tiempo para conocer por la palabra de Dios el plan de Él, la voluntad de Él. En la esfera, pues, de la religión, hay muchos conceptos de cómo conocer el plan de Dios, ¿no? Por sueños, por sentir, por imposición de manos o unción de predicadores y tantas cosas que uno puede recibir, pero Dios nos ha mostrado la realidad de cómo conocer su voluntad y es por su palabra. Y es que reunirnos alrededor de ella es un tiempo especial que debemos aprovecharlo. Que Dios lo bendiga entonces. Todos los hermanos, vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oramos un momento. Señor Jesús, gracias por este día que nos has permitido estar con nuestros hermanos, Señor, aquí, en este lugar, reunidos alrededor, Señor, de un tiempo donde uno lo dedica, Señor, para aquietarse y mirar en tu palabra, Señor, las verdades que son nuestra necesidad. Por lo tanto, de verdad te damos gracias por permitirnos este tiempo. Con mucha expectativa, Señor, con una súplica grande en nuestro corazón, de que puedas responder al anhelo de cada corazón, a la necesidad de cada creyente, y puedas venir, Señor, y hacer tu palabra tan real, tan gloriosa para cada uno de los corazones de tus hijos, porque es nuestra necesidad. Y de esa manera, Señor, cada creyente podrá mirar y ver, Señor, tus huellas, porque ese es el anhelo de cada uno, caminar en pos de ti, ver, Señor, el camino, ver la verdad, ver la vida de una manera tan clara, Señor. Y de esa manera, Señor, caminaremos siempre hacia redención, como Enoch, Señor. En el nombre de Jesucristo, con gran expectativa, vamos a tomar nuestro tiempo en esta noche, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria, Señor. Estamos enfocados en este tema que tiene que ver con la revelación de los siete sellos, el libro que Dios ha abierto. Tome el librito y cómelo. No. La parte de 34 ya. Y estamos leyendo aquí a lo que es el segundo sello. ¿Cómo es que decía el cómo cambiaba de caballo? Ahora, estas cosas son primero en el mundo de la del cristianismo, es una esfera invisible, es contra el mundo de la fe suya, contra el alma de cada creyente. Entonces, para ello podemos mirar con la palabra de Dios estas cosas. Vimos en los sermones anteriores cómo es que hacía el cambio este espíritu de su caballo blanco a su caballo negro. No solamente es una información a su caballo rojo, no solo es una información de lo que pasó, sino es una escena que la Biblia nos muestra que está en tiempo presente, una escena que se está desenvolviendo en el mundo invisible contra el mundo de la fe. Y cómo captar estas cosas, solamente por la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, queremos leer aquí una escritura en Jeremías. Capítulo 50. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 50, no podemos leer desde el verso 8 como hay un clamor: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos de los cabríos que van delante del rebaño. Un clamor para salir de Babilonia. Cuando nosotros leemos esta escritura también aquí en Apocalipsis capítulo 18, dice el versículo 4: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, está hablando de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Sus pecados han llegado hasta
el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Se da cuenta, para que nosotros podamos ver el cuadro como debe ser y que prestemos atención, debemos entender cuál es la condición en la que estamos nosotros. Porque cuando nos damos cuenta allá en Génesis, la condición de los hijos de Dios era en compañerismo con Dios, era en libertad con Dios. Pero de ahí cayeron. Pero en el tiempo del fin, Dios viene y nos encuentra en Babilonia. Solo hay dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Desde la espera de Babilonia y Jerusalén, entonces recién podemos nosotros entender las cosas como son. Por eso es que la Biblia dice que para entender estas cosas, que termina en el capítulo 18, empezó en el capítulo 17 de Apocalipsis, y dice, vino entonces, el Apocalipsis 17, uno de los ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Si usted lee el capítulo 19, perdón, el capítulo 21, el capítulo 21 de Apocalipsis dice, verso 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, el mismo ángel, y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Mostrando, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos ver, necesitamos entender, necesitamos conocer. Este mundo diseñó un plan educativo por el cual ellos han entendido que la, tal vez empezando por las vocales, se fueron por el abecedario, el alfabeto, y luego terminan pues por matemática avanzada, física avanzada y bueno, el mundo de la ciencia. Pero ellos entendieron un camino para llegar a eso y lo establecieron. Y Dios en su palabra, y nos damos cuenta que todo lo que el hombre es, no para que sea una persona que tenga grandes logros en la tierra, de todas las cosas que han tomado lugar, no se requiere que trabajar para que aumente un tercer ojo o tal vez un cuarto oído o algo. No, solo es entendimiento, conocimiento. Se da cuenta, cuando el hombre entiende es ilimitado lo que puede hacer, y vemos que este mundo ha tomado lugar esas cosas y ha entrado tan alto que bueno, piensa que no necesita a Dios, ¿no? Dios también en su palabra, Él nos muestra la clase de entendimiento. Él ha programado, Él ha diseñado, llamémoslo así, el sistema educativo del pueblo que va a entrar a un mundo de real ciencia y sabiduría de Dios para traer lo que los científicos naturales buscan, una mejor forma de vida, mejores recursos para vida, pero no la hallan. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es Dios? Satanás solo es un imitador. Satanás es un imitador de todas las cosas. Dios tiene el plan correcto, Dios tiene el sistema correcto. Por eso el profeta dice, el sistema de Satanás y el sistema de la palabra de Dios. Son dos sistemas. Uno es para muerte, el otro es para vida. Y cuando Juan es llevado a esa realidad, tipificando lo que Dios ha decidido hacer y quiere hacer con cada uno de nosotros, necesitamos conocer el mismo ángel, necesitamos conocer el mundo de Babilonia, pero también el mundo de Jerusalén. Pero todas las profecías de la Biblia hablan salir de Babilonia para mostrar que cada uno de los creyentes que llegarán a hacer esa nueva Jerusalén, su condición original en la que Dios los encuentra es Babilonia. ¿Sí? Es Babilonia. Por eso que las cosas que son tan abominables para la Biblia no nos parece abominables, porque estamos ensuciados de eso. Mientras más no la vemos, el profeta dice, es como un despertar en algún momento, como que usted despertara y se diera en la condición de humano y se diera cuenta que ha estado viviendo como un cerdo. Le preguntaran si quisiera regresar, usted diría ni hablar, no quisiera volver ahí.
¿Qué es? ¿Qué es el mundo? El mundo de Babilonia. Entorpecer el entendimiento, como dijo Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, es entre los que se pierden. Ahí está encubierto. Porque el plan de Dios debe ser aquel que nos interesa. Y está escrito en la Biblia, la manera en la que nosotros debemos ver las cosas. Entonces, cuando miramos estas cosas, vamos a ver por qué es que Satanás planificó estas cosas, este ataque. Primero en su caballo blanco, luego pasa a su caballo rojo. Porque él tiene un plan. Y sabemos que su plan era del pueblo de Dios. Y es una unción que no será por imposición. Se da cuenta que Satanás quería tomar y entregar el control de su entendimiento, de su vida, aún de su cuerpo, al mundo errado. Entonces, Babilonia tiene una unción, ¿ve? Que las cosas que son para el mal de la persona son aquellas que le gusta. Son aquellas, igual como en el mundo natural, ¿se da cuenta? Fumar es dañino, pero ¿no? Saben lo que pasaría a una persona ebria conduciendo vehículo, pero se arriesgan. ¿Se da cuenta? Ven la desgracia en la que puede meterlo los vicios, la droga, pero ahí se lanzan. El entendimiento más allá de el sentido común. El profeta dice, eso es lo que pasó con el gadareno. Fue llevado más allá de su sentido común. Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? Cuando miramos aquí y damos crédito a la Biblia, debemos entender las cosas que hoy sentimos, las cosas que hoy nos parecen, las cosas en las que vivimos, las costumbres. Todas esas cosas no son de Dios. Y lo podemos probar por la Biblia. ¿Pero por qué convivimos con ello? ¿Por qué nos gusta eso? Porque hay un ingrediente desesperado por las cosas, ¿no? Por el licor, quien sabe que le hace mal pero no puede dejarlo. Así. Hay cosas que lo esclavizan en lo natural. Hay gustos y hay vicios naturales. Hay vicios en el mundo del espíritu. ¿Se da cuenta? Hay vicios en el mundo del espíritu. Y es aquí donde queremos mirar cómo toma lugar estas cosas. Porque recuerde, ¿ve? Satanás, una vez que se baja en su caballo rojo, no se detuvo ahí. Luego bajó más allá y tomó su caballo negro. Y no se detiene ahí. Pasa su caballo amarillo. ¿Pero por qué no se detiene? Si el poder para en el cual Satanás se mueve es la gente. Porque es el mundo de la política. ¿Se da cuenta? Cuando la gente ya no está de acuerdo, se levantan y sacan un presidente si quieren. ¿Ve? Pero cuando hay algo que no les agrada, pero de todos modos, bueno, no es lo suficientemente desagradable, la gente está ahí, descontenta, pero avanza ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, como nosotros mostramos, vimos que el caballo blanco, siendo que es bestia, es poder, y el poder sobre el cual cabalga, sobre el cual se mueve este espíritu, es el pueblo. Lo mismo, el Espíritu Santo va a moverse sobre el poder, va a moverse, va a usar, ve, y va a desplegar el poder de la palabra de Dios en la gente también. ¿Sí? Ahora capta estas cosas, ¿por qué? Porque es importante que lo captemos desde la esfera de la palabra de Dios. Debemos venir con un interés y con un entendimiento de que debemos salir de Babilonia de una manera total. Sinceramente, examinarnos y ya estamos fuera de Babilonia. Puede que en la esfera física, puede que ya fue liberado de vicios naturales. Ahora, si ni de lo natural puede liberarse, ya medio, ¿no? ¿Ve? Entonces, uno tiene que, cuando entra la palabra de Dios empieza a cortar esos poderes que a uno lo tienen esclavo en el mundo de su pensar, en el mundo de su desear y en el mundo de su entendimiento. Pero es lo mismo en la esfera del espíritu.
¿Cómo toma lugar? Porque recuerde, no puede ser, no puede una persona estar preso en el mundo de Satanás si no lo desea. Mientras Jacob estaba preso de esa unción errada, es porque aún le lo deseaba, aún le gustaba la mentira, le gustaba la hipocresía, le gustaba el fingir, y no podía ser libre. Pero cuando entró en desesperación y quería un cambio, y él pensaba y estaba equivocado, porque pensaba que el cambio era que Esaú salga fuera de escena, Dios vino, por cuanto él lo anhelaba y deseaba, Dios vino y le mostró dónde debía tomar lugar el cambio, y le mostró que era en su nombre. No lo quería aceptar, pero al final Dios le mostró: no hay otra salida. Pero Señor, no hay otra, dijo, salida. Entonces al final, cuando entendió esas cosas, aceptó eso, y Dios pues le dio un nombre nuevo. Se da cuenta que Dios no puede llevarnos a un lugar mientras nosotros no deseamos. Por eso no debemos entrar en un mundo de estar adormecidos en una actitud, en una condición. ¿Se da cuenta? Si no, por la palabra de Dios vamos a recibir entendimiento de la actitud verdadera que debemos tener y de la condición en la que debemos caminar. Porque nosotros, si damos crédito a la Biblia, usted puede decir: hermano, pero yo siento esto, yo siento aquello, yo me parece esto. Si le damos crédito a la Biblia, debemos entonces no dar crédito a todo nuestro mundo presente, porque es Babilonia. A todas las cosas que a usted le agradan y le gustan, que parece que son buenas y son correctas. Recuerde, el misterio es que Satanás tiene éxito siempre y cuando el pueblo lo acepte, siempre y cuando la persona lo acepte. Entonces Satanás se va a mover, y cada vez que Satanás se mueve, observe las cosas como funcionan, ya sea en una iglesia, ya sea en un predicador o en cualquier creyente. Cuando entra ya esta condición, cuando él, primero cuando es la unción del caballo blanco, todo es por engaño, por seducción. Pero cuando entra ya la condición de su caballo rojo, ya no, Roma ya no estaba engañada, ya sabían que estaban mal, pero les daba igual matar a gente. Y hipócritamente se ponían el título de cristianos. Entonces es la misma condición, la misma forma en la que obra Satanás, pero de una manera individual y en la esfera espiritual con la persona. Cuando la persona, todavía Satanás está obrando en su esfera de su caballo blanco, en la persona, porque cuando Dios le encuentra con su palabra, le da opción de libertad total. Pero cuando Satanás empieza a obrar, entonces la persona empieza a tener actos irreverentes y respetuosos a la palabra de Dios, pero inconsciente, no dándose cuenta de lo peligro que es, dijo el profeta, ve, algo que parece tan razonable, algo que parece tan correcto. Pero cuando Satanás avanza y entra en su caballo rojo, es cuando ya es coronado. Y cuando ya es coronado, ahora sí, quiere establecer y pararse en la unción en la que él vive, en el mundo en el que él vive. Lo quiere imponer. Primero lo impone en su propia vida, se pone terco en eso. Luego quiere imponer a los demás. ¿Sí? En espera de la doctrina, empieza con el predicador. ¿Sí? Y luego se esparce hacia los demás. Miremos esas cosas, probemos aquí cómo funciona. Nos dimos cuenta en Apocalipsis capítulo 2 cómo es que este espíritu operó en la edad de Éfeso. Pero cuando entra a la segunda edad, cuando se baja de su caballo blanco y entra a su caballo rojo, el mensaje para la edad de Esmirna, porque el nombre Esmirna también significaba ¿qué? Amargo. Significaba que ahora Satanás iba a traer un logro en medio de la atmósfera del creyente. Y que a la gente le guste eso, que la vida cristiana sea algo amargo ya. Que el caminar cristiano ya no sea hermoso, ya no sea feliz, sino siempre amargo. En otras palabras, siempre en problemas. Y le gusta, porque nunca usted puede estar en una condición que a usted no le guste. ¿Sí? Nunca puede estar en una condición que a usted no le guste. Aunque pueda decir: hermano, que yo no quiero hacer así. Mentira, sea sincero. Satanás no puede obligarlo, Dios no puede obligarlo. Entonces, cuando usted mira Éfeso, vimos que es una quietud y un poco reposada, descansada,
Ese es el caballo blanco. Tranquilo, tranquilo, le dijo Jeroboam. Muchos han subido allá, allá. Un poco flojos en el deseo de agradar a Dios. Pero cuando entra esta condición, nos damos cuenta del segundo logro que toma lugar, que nos encontramos. Escribe, dice, a la iglesia de Esmirna. ¿De qué viene, venía la palabra Esmirna? ¿Sí han leído eso, no? Mirra. Amargo. O si no, pues vamos a leerlo en el libro de las edades, para que tal vez alguien no lo leyó tenga el dato más exacto y no solamente pues diga en el culto dijeron eso, sino que pueda mostrar que en la palabra de Dios está eso. Porque vamos a encontrar en el libro de las edades. Justamente en la edad de Esmirna. El párrafo 12. La palabra Esmirna quiere decir amargo. ¿Sí? Para que usted tenga ahí el dato. Ahora, esta es una unción, por eso... Yo me pregunto, ¿será cierto? ¿Será cierto, hermanos, que la persona la pasa tan mal en la vida cristiana y Dios no le importa? Esa es mi pregunta. ¿Será cierto que la gente a veces con tanto problema, con tanta situación adversa, siempre por ahí, a veces malográndola, y Dios no le importa, no quiere cambiar su vida? ¿Será cierto eso? Cuando uno va a la Biblia y conoce el mensaje, uno se da cuenta, no es así. Nada puede suceder a usted que a usted no le guste. Por eso, como dijimos al principio, ¿qué es? Es como una droga, algo que le hace mal, pero usted no quiere despojarse de eso. No quiere prenderse, porque hay vicios en la carne, pero hay vicios también en el mundo de la actitud. Hay vicios en el mundo del entendimiento, que eso le impide avanzar más allá, porque podría estar en otro entendimiento, pero hay un entendimiento que a usted le gustó, que no le edifica, pero le gustó. Hay pensamiento, hay vicios en el mundo del pensamiento. Los naturales solo son para entender cómo operan los espirituales. Entonces estamos mirando, ¿ve? Por eso dijo, tome el libro y come lo que es, desmenuza todo el contenido de lo que habla estos siete sellos. Mira minuciosamente de lo que se trata esto. Cuando Satanás se da cuenta ya, primero, oh, qué felices, cómo disfrutaban la vida cristiana. Y luego, la vida cristiana ya les era algo pesado. Empezaron a entrar a un mundo donde el cristianismo ya era algo difícil. Les amargaba un poco. Por eso dice, el segundo logro de Satanás después de quitarlos, que era Esmirna. Y cada nombre tiene un significado y revelaba el logro de Satanás. Cuando Satanás trabajó con la novia de Adán y tuvo un logro, que lo pasó de Adán a Eva. Entonces este nombre, Esmirna, empieza a revelar un logro, que es que la vida cristiana para usted no sea algo, no sea un deleite, no sea una satisfacción. Pero usted no tiene por qué quedarse en esa vida cristiana amarga, ¿sí? Difícil, llena de sinsabores. Porque la Biblia dice que la vida amarga, llena de sinsabores y corta de días, no es para el cristiano. Es para el que nació nada más de mujer. Pero el cristiano supuestamente nació de la palabra de Dios. ¿Pero qué es? ¿Es una unción? Es que no sé, es que el Señor me permite pasar por estas cosas, es que tengo estas luchas, es que así me sucedió tan, ¿no? Yo siempre me he preguntado eso, ¿tanto le sucede al cristiano? ¿Por qué le sucede al cristiano todo? Tanta cosa errada. Pero uno dice, no, es que el diablo, es que el camino de la vida cristiana es difícil. Si el camino es Cristo, y Cristo no hay nada de cosas difíciles. El camino es Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos creyentes en esta condición de amargo? O en otras palabras, en esta condición donde siempre están metidos en problemas. ¿Por qué? Porque Satanás ya cabalgando, ¿ve? Ese otro vicio espiritual de que le gusta ya esa condición amarga. Ese es el caballo rojo ya. Y a Satanás se está coronando en esa vida. Entonces la vida cristiana él acepta
que la vida cristiana para él no es sinónimo de gozo, no es sinónimo de alegría, no es sinónimo, ve usted, de disfrutar el cristianismo, sino que es como dicen algunos, hermano, es que es una luchando. Cada vez que se refieren a la vida cristiana, es que hay que llevar la cruz, es que hay que soportar el aguijón que tengo, que no sé cuánto. Tantas excusas, pero esto es una plaga, esta es una unción, y esto es Satanás en su segunda fase. Estamos hablando en la esfera espiritual. En la esfera natural, ¿cómo fue allá? ¿Cómo fue en la esfera natural cuando salió del mundo de la serpiente al mundo de Caín? ¿Se da cuenta? Empezó a derramar la sangre de Abel. Cuando empezó todo Jeroboam, después que quería matar al profeta, maten, dijo, prenderle a ese profeta. Y todos se sujetaban o tenían que irse de su reino. Ya no fue feliz el mundo de Israel para los sacerdotes. Fue una presión terrible. Se volvió amargo porque tenían que dejarlo todo, perderlo todo, para poder alinearse con Dios. Ahora no era fácil. ¿Se da cuenta? Era terrible quedarse bajo el mundo de Jeroboam. Entonces optaron por irse, perderlo todo, irse al mundo de Roboam, allá en el mundo de Jerusalén. Eso declara la Biblia. Cuando Satanás se bajó aquí, toma su caballo rojo, leemos entonces un poquito el párrafo 12. Amargo, siendo derivado de la palabra mirra. La mirra se usaba en el embalsamiento de los muertos. ¿Se da cuenta? ¿Para qué era la mirra? La mirra era un requisito que solamente el que está muerto lo necesitaba. Entonces alguien que usted lo ve que su vida cristiana ya no es feliz, siempre en problemas, siempre malogrado, es porque simplemente es un cadáver. Porque la mirra es para los cadáveres. Puede que esté vivo su cuerpo, pero su relación con Dios está muerta. Por eso se vuelve amargo. No es lo que uno sienta. Por eso digo, cuando yo voy a mi sentir, y yo no voy a sentir que estoy muerto, yo no voy a sentir que soy Babilonia. No es lo que yo siento, es lo que la Biblia ya dice, que Dios viene y nos halla en Babilonia. Por eso todo lo que sentimos, lo que pensamos y lo que parece que somos, y muchas veces nos gusta, hermanos, somos llamados a salir de ahí. Pero nada más entendimos, salir de Babilonia, salir de la denominación. Espere, la real Babilonia es el mundo de su espíritu. El real trono de Satanás, ¿cuál es? Es el mundo de la mente. ¿No es la torre de control del diablo en la mente? Por eso, cuando miramos estas cosas, podemos ver por la palabra de Dios por qué la gente no se despoja de las cosas erradas. ¿Por qué pueden tener a Cristo? Y todavía, no es que las edades pasaron eso. Usted mire los tiempos de la novia. ¿Usted cree que estaban ellos allá, los tipos, por ejemplo, Esther, privándose y dejando fuera de escena sus gustos, triste, llorando, deprimido? ¿Y cuando fue al rey? No he hecho nada de lo que me gusta. El rey no hubiese elegido a esa mujer. Ella halló gusto en despojarse de lo que le parecía, y por entendimiento sabía que tenía que operar en aquello que al rey le agradaba. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos estas cosas, dice aquí, la mirra se usaba en el balsamiento de los muertos. Así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga, llena de muerte. ¿Cuándo Satanás trae esta escena en la esfera? Este es el plan de Satanás para la iglesia. En otras palabras, este es el plan de Satanás para usted. En otras palabras, que usted ya no sea ayuda a la fe, ya no sea bendición. Al verlo a usted, la gente no es que esté animadísimo y feliz con Dios. Que usted sea mirra. El plan Éfeso era para cada creyente, ahora el plan es mirra. ¿Se da cuenta? Es el plan de Satanás. Hacer de cada uno es la amenaza, y Dios lo registró paso por paso, detalle por detalle, su plan del diablo, para que no caigamos en él. Dios no pudo haberlo hecho minuciosamente, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo describió de tal manera? Porque no va a obligarnos él, pero nos detalla de tal manera, nos dice, mira por dónde te quiere hacer caminar Satanás, por el camino de la mirra, por el camino de la muerte. ¿Pero por dónde te quiero hacer caminar yo? Por el camino de la vida.
por el camino del fruto del Espíritu, que es amor, gozo. Pero el otro es pérdida de su paz, mirra. Son dos caminos. Eso no puede usted culparlo a Satanás y no puede culparlo a Dios, porque Satanás ha hecho su parte, pero Dios viene a darnos salida de Babilonia. Pero ¿qué es lo que nos hace quedarnos ahí? Gusto, adicción a la mirra. Es una adicción. Adicción. Por eso, ¿qué vida cristiana usted visualiza? Recuerde, el mundo de la mirra. Siempre, de repente todo está bien hasta que llegó la mirra. Cambia todo la mirra. Puede estar tomando, ¿ve?, la leche, puede estar tomando cualquier cosa y le ponen un poco de mirra, hasta se va el apetito. Y usted, por la palabra de Dios, mire qué condición. Esta es la que Satanás planea. Es su plan de Satanás para usted. Y el plan de Dios es diciendo: no entres ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, pero esta condición, recuerde, Satanás no lo va a obligar. Estamos mirando lo que está escrito ahí en el mensaje. No estamos inventándonos nada. Solamente estamos aplicando la misma regla para nuestra alma, para el mundo de nuestro espíritu. La regla que se fue revelada, que operó en lo natural. Porque las cosas son paralelas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entramos al mensaje y miramos esas cosas, podemos ver qué es, dice, ve, era una edad amarga. ¿Qué era lo amargo? La edad llegó a ser amarga. En otras palabras, todo ese tiempo que duró esa fase de la edad, ningún cristiano disfrutó su relación con Dios. Ningún cristiano disfrutó su relación con Dios. Y tal vez se reunían. ¿Y tú? Para mí que tú eres espía. Para mí que tú eres romano. Tú eres. Y solo era mirra por todo lado. Por donde se movían era mirra. No entendieron que era una unción. Que Dios nunca nos llamó para vivir así. Que Dios nos llamó para que todo aquello que hacemos sea para edificación. Para edificación de la fe, de la relación con Dios. Y uno tiene que tomar una decisión de nunca malograrla, nunca traer una mala atmósfera, una mala actitud. No importa las causas que usted pueda alegar, porque son unciones que cuando usted lo prueba le llega a gustar, se vuelve adicto y el diablo le convence, es que ese eres tú. Digamos que se llamara Juan. No, es que Juan es así y ya le gusta que le conozcan así. Ya le gusta esa fama de la mirra. Recuerda que Jesús nunca cambió de caballo. La vida cristiana nunca ha cambiado. ¿Por qué vemos diferentes formas de cada uno enfrentar su vida cristiana? Porque eso no es Dios. Porque la palabra de Dios viene, pero no va a obligarnos. Estará ahí, mostrándonos lo real. Pero la decisión de salir de Babilonia o del mundo de la mirra es suya. Del mundo del jinete en su caballo blanco, la decisión es suya. Sí. Porque ningún creyente ha sido diseñado para hacer problemas, para hacer malograr la atmósfera como estaba todo el tiempo de la edad de Esmirna. No ha sido equipado para eso. Pero entonces, ¿cómo tomó lugar todas esas cosas? Es el plan de Satanás. Y hoy caminamos bajo el plan de Satanás, bajo el plan de Dios. Estamos mostrando estas cosas ahí. ¿Ve? Por eso es sinceramente que usted se examine. Pero ¿por qué es difícil hoy? Porque estamos nosotros acostumbrados y tenemos cierta actitud que pensamos que somos nosotros. No, hermano. La verdadera identidad suya en su mundo visible y en su invisible, ¿sí?, la tiene la Biblia. La identidad y las actitudes, las costumbres, los hábitos que usted lo adquirió, lo recibió, ¿ve?, fue planeado por Satanás para hacernos de nosotros uno de sus súbditos,
bien en el mundo de que él cabalga su caballo blanco, o ya se baja y cabalga su caballo rojo. ¿Está captando? ¿Se da cuenta? Es una propuesta que viene a tal punto que ya no nos gusta ya. A veces hasta nos gusta, dice, que se nos ponga de parábola, ¿no? Uy, no seas como fulano. Y el otro, sí, que yo soy así. Porque estamos en el mundo de Babilonia, y en el mundo de Babilonia hemos recibido hábitos en los cuales nos han atado, nos han dado un gusto, una adicción para nuestro mal. Porque esas cosas son para su mal. El mundo de la mira simplemente es el mundo, ¿ve?, que es atraído por la condición de muerte. ¿Sí? ¿Qué es muerte? Separación de Dios. En otras palabras, ¿ve?, una persona que Dios esté fuera de su vida, entonces puede operar como mirra. ¿Pero por qué Dios estará fuera de su vida? Puede estar tan cerca de Dios y fuera Dios de su vida. Porque, ¿ve?, hay mucha gente que se acerca mucho a Cristo, pero no entra en Cristo. Entonces no es aferrarnos ni justificarnos. No hay justificación, no se justifique. No es que mi carácter, es que mi manera de ser. Y al fin y al cabo, ni eche culpa a pastores en esta hora, ni a predicadores, ni iglesias. ¿Por qué? Y hicieron su obra. Y cierto, Dios sabía que nos iba a encontrar en Babilonia, pero Dios envió su palabra para salir y que ya no quede nada de Babilonia en nosotros. Pero eso no va a ser obligado. Un cristiano que entre en la unción de este jinete ya cabalgando su caballo blanco, ya no le importa un testimonio, ya no tiene ningún ánimo para hacer un testimonio bueno, para ser un soldado valiente. No, ya. Y es más, si quiere háblalo. No, hermano, yo digo porque yo sé que estoy mal, porque yo sé que soy el peor, porque yo sé que no valgo, porque yo sé que, en otras palabras, oh, qué feliz soy con la mirra, siempre alardeando de él. Yo. Nadie quiere saber lo que usted es, hermano. Lo que somos nosotros aquí en lo natural, cierto, ¿ve? Puede ser alguien grande, puede ser alguien esto, y puede que tenga valor. Pero, hermanos, en el mundo de la vida cristiana somos llamados a despojarnos de Babilonia. ¿Se da cuenta? Estamos mirando esta cosa por la palabra de Dios. Si hoy usted ha perdido el apetito de ser un testimonio bueno, de todo lo bueno que puede haber, ser parte usted, de todo lo bueno que puede haber y que puede hacer, que usted sea ese. Si usted no tiene esa actitud y usted no tiene esa decisión, simplemente es porque Satanás ya está cabalgando su vida en la segunda fase. En la segunda fase. Estamos mostrándolo aquí en la Biblia. Primero perdieron el apetito, la pasión, el deseo ferviente de honrar, de agradar a Dios. Fue perdiéndose. Y no se salieron, solamente eran cristianos moderados. Pero una vez que Satanás, ¿qué hizo? Unió la política y él, la iglesia. Entonces, ¿qué hace? De esa manera, solamente hace un político. ¿Cómo hace un político? Mayoría manda. Entonces, cuando él va a hacer algo, él consulta adentro. ¿Cuál es el mayor? ¿A dónde se inclina mayormente mi deseo? Ahí opera. Mayoría manda. Es un político. Sí, sé que debo hacer esto, pero a ver, adentro, ¿qué dice? No, adentro la mayoría está por lo otro. La mayoría está votando por lo otro. Sí, yo sé que estoy mal, pero la mayoría es lo mismo. Sí, o sea, este presidente está mal, pero ya lo eligieron, pues. ¿Sí? Este alcalde está mal, pero ya se eligió. Ya, bueno, pues hay que aceptarlo. Entonces le dijo a la gente: sí, sé que estoy mal, en estas cosas estoy mal, pero adentro la mayoría manda. ¿Acaso no dijo Jesús: de lo que abunda adentro es lo que habla su boca? De lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, el mismo sistema que vemos allá afuera convocando elecciones y todo, ¿se da cuenta? Para cada evento importante, para que tome lugar algún gobernante, elecciones. Igual, para que tome lugar muchas partes de la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Que tome lugar esta escritura de Timoteo cuando hablan los jóvenes. Ese ejemplo. Entonces ellos rápido van a elecciones si son políticos.
Si no fueran políticos, esto viene del cielo y se acabó, no hay elecciones. En otras palabras, no hay que consultar con el deseo, con el sentir, con el pensar, con el actuar y con la esperanza que hay que esperar algún día que tome lugar. Pero mucha política en el mundo interior de la persona. Ya saben la escritura, pero hay que sí, ora por mi hermano, ora por mí, ¿ve? Ora por mí porque estoy luchando. No, está haciendo sus elecciones nada más. ¿Sí? Y a veces se hace fraude él solo, porque sabe que la escritura contundentemente ganó, pero hacen fraude a la escritura y luego le echan culpa a los que hacen fraude acá afuera. Un mundo de hipocresía. Porque ¿quién puede ganar a la palabra de Dios? ¿Quién puede competir? Es como que en lo natural estuviera compitiendo un verdadero apóstol de Jesucristo a la presidencia. Si el pueblo es cristiano, ¿quién lo ganaría a él? Si el país es de creyentes, ¿quién lo ganaría a él? Igual, cuando verdades de la palabra de Dios se movieron al reino de su vida, ¿quién lo puede ganar? Entonces, ¿por qué no gana? ¿Por qué en ese gobierno? ¿Por qué en esa nación? En esa nación Isaac, en esa nación Salomón, en esa nación Jonathan. ¿Por qué en esa nación todavía no gana el verdadero? ¿Por qué pierde las elecciones? No es que está perdiendo. Es una estafa, es un fraude contra Jesucristo, contra las verdades que ya sabe y ya conoce. Porque cada uno somos como una nación en miniatura. Porque deberíamos, como mi nación no tuviese un presidente de verdad que respete las leyes, que no dé ninguna ventaja a la delincuencia, esto, a lo otro. Pero hermano, la opción que usted tiene de que traiga el mejor de los mejores, ni siquiera un buen gobernante, el creador, la palabra eterna. Entonces, ¿por qué no toma lugar? Políticos. Segunda cabalgata de Satanás. Me llamo cristiano y a la misma vez no gana Cristo. Así era la iglesia romana. Se llamaban cristianos, pero Cristo nunca ganaba ahí. Porque siempre gana la iglesia. Y nunca gana la palabra de Dios. Y en la vida suya, ¿quién gana? ¿Quién gana en la vida suya? ¿La palabra de Dios o gana usted la iglesia? Observe. Dios está en su iglesia. Dios está en su palabra, dijo el profeta. Pero ¿quién gana en la vida suya? Oh, mucha sinceridad. Pero nosotros no lo vemos tan mal porque venimos de una vida tan sucia y un poquito que nos lavamos y la pestilencia ahí es un poquito menos. Ah, estamos felices. Hermano, pero no debe ser menos solamente. Debe ser total libertad, total liberación. Por eso que nos juntamos alrededor de la palabra de Dios. Por eso con un interés no de solamente decir aleluya, gloria a Dios, me voy en el rapto cuando Él venga. Aquí podemos cambiar todavía si descubrimos dónde está el error. Si nos miramos a la luz del espejo de la palabra de Dios y empezamos a darnos cuenta que muchas veces estamos aferrados todavía a las maneras de ser nuestra. Entonces, ¿qué dice el profeta? ¿Qué es esa edad? Era una edad amarga, llena de muerte. ¿Esto es el plan de Dios? No, era el plan de Satanás. ¿Cómo es que la muerte reinaba? Las dos vides en la armazón de la iglesia se estaban separando aún más, con una amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa. ¿Qué hacía la vid falsa? Empezó a volverse fuerte contra la vid verdadera y cada día lo oprimió más. Pero eso fue en la edad físicamente. Pero es la misma cosa en usted. La vid verdadera, la palabra de Dios y su alma, cada día empieza a ser aplastada por la vida falsa, su razonamiento, su imaginación, su propio sentir, su propio pensamiento. Y entonces usted llega a ser, ¿ve?, una nación, un país donde no es bonito vivir ahí, es amargo. En otras palabras, no es bueno tener compañerismo con usted para las cosas de Dios, pero es nada más buen compañerismo para lo amargo, para discutir. Oh, hermano, llegamos a ser muy buenos, buen material llegamos a ser para fomentar Esmirna. Tenemos que decidir qué material ser: material para fomentar Esmirna o material para fomentar Jerusalén, la ciudad de la verdad. Pero somos buen material para fomentar Esmirna. Material para chismes, para críticas, para siempre estar mirando la paja en el ojo del hermano, para siempre estar, ve usted, desanimado, siempre estar haciendo lo que no edifica
Somos material para Esmirna, pero depende de usted. Usted puede ser material para Jerusalén, para nunca estar expresando sus ideas, sus pensamientos, sus razonamientos. No. Usted puede ser Jerusalén, buscando traer a escena una gloria y una sola honra a la palabra de Dios, buscando tener fe y ánimo, que la palabra de Dios es la solución y la respuesta para cada creyente. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Por eso son unciones y son diagnósticos que la palabra de Dios nos da, que no lo vamos a encontrar en ningún lado. Pero estamos mirando esta segunda fase. Se baja de su cabello blanco, toma su cabello rojo, une la política y el Estado, y estamos mostrando. Vemos en lo natural. Por eso en lo natural ni entramos mucho, porque ya usted sabe, pues. Y todo el mundo predica eso. ¿Cómo está Roma? ¿Cómo está Estados Unidos, Israel, la ONU? Y bueno, los países y las leyes, ¿no? A favor de la maldad en cada país, a favor de la inmoralidad, a favor de la delincuencia. El delincuente tiene más derechos que el ciudadano. Y uno critica eso afuera. Pero si lo mismo está pasando en nosotros, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está en ese país? Una vida fuera de Esmirna. Una vida en el fruto del Espíritu. Una vida, una Jerusalén. No se excuse, no eche la culpa a nadie, no se haga la víctima. Simplemente, si no es Jerusalén, es porque usted no quiere. Porque Dios envió los recursos de su palabra completo para hacer de usted una vida sin ni siquiera el polvo de Babilonia. Aleluya. ¿Se da cuenta? Estamos mirando por la palabra de Dios. Por eso dice que es. Vimos ahí en Apocalipsis, vimos cómo Dios ahora describe a la iglesia de Esmirna. El primero y posterior. Le dice, el que estuvo muerto y vivió. Para decirle, en otras palabras, no hay razón de estar muerto. Oh, hermano, ¿por qué complacerse con una actitud donde está muerto el gozo por la palabra de Dios? Está muerto. ¿Ve usted? La humildad de Cristo, la vida en servicio de Cristo, toda la naturaleza divina. Lo sabemos, pero no está vivo en nosotros. Entonces Dios se presenta y dice, oye, estuve muerto, morí, porque la paga del pecado es muerte, pero ya morí, pero ahora vivo. No aceptes una religión muerta, no aceptes una realidad llamada cristiana de muertos. No aceptes, yo no soy un líder muerto. Estuve muerto, pero hay aquí que vivo. Nunca aceptes la muerte. Él se presenta a esa edad de esa manera. Entonces nosotros caminamos oliendo a vida. Ese es oliendo a gozo, paz, virtud, ciencia, templanza, ¿ve? O oliendo a muerte, a mirra. Es una edad amarga. ¿Cómo era ya en lo natural? ¿Qué pasó en lo natural? ¿Se da cuenta cada vez que se reunían? La vid falsa. ¿Sí? Si el predicador predicaba bien, ese culto era horrible. Porque salía afuera. Nosotros queremos al norte. ¿Pero por qué te dijo esto? ¿Pero acaso Dios no es amor? ¿Por qué usted puede condenar a los demás? ¿Por qué puede esto? Si el predicador predicaba la cosa como debe ser, era problema. Y otros salían a favor y otros, y era problema. Cada vez reunión de la iglesia era una mirra, pero tremenda. Mirra. Sin los siete sellos, estamos en el mundo de la mirra y ni lo sabemos. Y no pensamos que es el mundo de Babilonia. Se volvió una edad amarga. Cada vez ir a la iglesia era prepararse ya para la batalla. Ir al compañerismo era prepararse para la batalla ya. ¿Se da cuenta? Mirra. Y usted decide. Y usted decide ser mirra. En otras palabras, ser el poder de Satanás en escena. O ser aquel que dice, todo lo que yo haga, todo lo que yo hable, ¿sí? Será para ánimo, para gozo, para fe, para salud del verdadero creyente.
Es su decisión. Cada vez que la lengua queda hablar otra cosa, ¿por qué gana? ¿Por qué gana? Sí. Diéramos lo justo que es que él reine, es lo justo bajo la séptima trompeta, que es para el séptimo sello. Los reinos de este mundo se acabó. Los reinos de la mirra tienen que dejar de ser. No hay ninguna razón para vivir una vida cristiana en la condición de mirra. Eso es diabólico. Es el cabalgar de Satanás. No hay orden de Dios. No hay, ve usted, ninguna justificación. Puede que usted puede haber pasado la vida peor, puede haber sufrido de lo peor, puede haber comido de lo peor, pueden haberlo maltratado de lo peor. Pero ya pasó, pues. ¿Y sabe qué? Dios no tiene la culpa. Sí. Y el pueblo de Dios no tiene la culpa. Fuimos nosotros que nos gustó las cosas que traían eso a escena. ¿Se da cuenta cuando a David le gustó el adulterio? ¿Qué trajo a escena? La muerte. ¿Cuándo le gustó el errado? Porque dijo: oh, hermano, no lo puede obligar. No le van allá, toma, saca dinero y gasta, porque si no, mira lo que te pasa. No. Él desespera por ir a hacer eso. Y cuando no tiene hasta sus documentos, lo deja, le den una cerveza más por ahí. ¿Sí? Uno mira cómo hacen allá y cómo hacemos nosotros para no estar nunca en la condición de mirra. Estamos mostrando cuán astuto es este espíritu. Cómo empezó sutilmente, pero no lo va a dejar ahí. Primero pierde su pasión por agradar a Dios, por conocer la palabra de Dios, para agradar a Dios, por avanzar más en el espíritu. Y luego, una vez que se establece eso, entonces él se baja su caballo blanco, toma su caballo amarillo. De ahí en adelante ya no le interesa ser un ser material de la Nueva Jerusalén. Solo es material de Babilonia. Y el material de Babilonia se requiere el logro que hizo en Éfeso, el logro de Esmirna, el logro de Pérgamo, el logro de Tiatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todo eso trae escena a Babilonia, trae escena a las tinieblas. Y eso, el plan de Satanás es que cabalgará eso en usted. Pero para salir de ahí, ¿cómo saldría? Porque vemos, a ver, sí, estamos un poco avanzados en la hora. Entonces, y no vamos a completar mejores, vamos a detenernos aquí para enfocar en la salida. Dios se presenta a esta edad como el que estuvo muerto y vivió. Entonces le dice: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Mire lo que, la cosa que entró. Pero era el plan de Dios eso para ellos. Sí. Pero mire esa cosa que ha entrado. Pero hay algo, dice, que tomó lo que sabía. Mire la condición que está. Conozco tus obras, oh hermano. La vid verdadera no se detuvo. ¿Qué más? Tu tribulación, la pasan tan mal, y tu pobreza. Siempre en necesidad. Pero tú eres rico. Y luego dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, pero son sinagoga de Satanás. No temas, vas a padecer y todo esto. Y Dios le dice que va a estar ahí ayudándolo. Era una edad amarga, llena de muerte. Las dos vidas en la armazón de la iglesia se estaban separando aún más y más en amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa. La muerte no era únicamente la simiente de la vid falsa. Observe cómo empezó a meterse. La muerte no solamente estaba reinando, sino en la vid falsa. La muerte no era únicamente en la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia. ¿Se da cuenta? Una impotencia. La persona, cuando el diablo ya empieza, dice, en el que está al costado, que ya es la vida falsa, que está operando con mirra, pero el que está bien, cuando ese veneno empieza a rociarlo, esa persona se cree incapaz, impotente, como que no puede contra eso. Empieza a volverse como los 10 espías, como que no hay forma de salir de eso. Empieza a perder la fuerza, empieza a decir que no hay, que no hay forma de tener la victoria, que no hay forma de tener éxito en nuestra relación con Dios, en todo lo que emprendemos.
empieza a volverse incapaz, negativo, pesimista. En otras palabras, ¿qué? ¿Cómo tomó lugar en los ministros? Dice, se resignaron. Se resignaron, ya, pues hay que vivir así. Pero Abraham, ¿cómo salir de eso? Abraham no se resignó. Cuando esas cosas se movieron, miremos en la Biblia rápidamente. Génesis. Capítulo 13. Génesis capítulo 13. Del 1 al 5 dice que Abraham y Lot tenían muchos bienes. Muchos. Y el versículo 6 dice, y la tierra ya no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora, ambos fueron enriquecidos en gran manera. Sus posesiones eran tantas que no entraban en el mismo lugar. ¿Se da cuenta? Pero cuando se enriquece un creyente en el mundo de Dios con otro también se enriquece en el mundo de Dios, el espacio nunca se acaba. Pero cuando se enriquece uno de un lado y el otro se enriquece del otro lado, ya no pueden habitar en el mismo lugar. ¿Se da cuenta? Esas son las cosas. Y nosotros debemos ver cuál es nuestra riqueza. Una riqueza que se da cuenta que le está creando conflictos con el mundo de Abraham. De hecho, que Abraham no iba a dejar su riqueza porque, ve, su riqueza hablaba del mundo del cristiano verdadero. El que debería dejar sus riquezas era Lot, hablando de las cosas erradas. Porque esa riqueza, observe, ¿de qué se trataba estos problemas? Dice el verso 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Se da cuenta? Cuando eso empezó a crecer, estos bienes que empezaron a crecer los llevaron a peleas y a contiendas. Cuando una persona empieza a crecer en el mundo de la mirra, empieza a tener fuerza para la contienda. ¿Se da cuenta? Porque el mundo de Babilonia es aquí, se da cuenta que ellos no pueden vivir sin pelear. Vaya a ver cómo es la reunión y todas las conferencias ahí en el Congreso, en el Senado. Unas contiendas, pero parece que ya se agarran a golpes. Salen de ahí y ya vamos a comer juntos, vamos a cenar, vamos a almorzar, tomémonos fotos juntos. Pero es que con la contienda llega a ser un mal necesario, llega a ser algo, es decir, llega a ser un vicio que lo necesitan, si no es política. Diferente fuera, pongámonos de acuerdo, a ver, ¿qué necesita el país? Independientemente del partido que sea, de la política, de teología, miremos qué necesita el pueblo, cuáles son los recursos disponibles, cuáles son las cosas que podemos cambiar, cuáles son las cosas, pongámonos de acuerdo en ahí. No, simplemente a pelear y discutir, todo es pelea y no hacer nada. Así pasa cuando es el mundo de mirra. La iglesia solamente vive discutiendo, vive peleando y nunca avanzan, nunca hacen nada por Dios. ¿Se da cuenta? Roma, ¿qué hizo por Dios? Usted dice, mira, pero tantas iglesias. Lo natural, cualquiera puede hacerlo. Si hay recursos. ¿Ve? Y si tiene el ánimo para hacerlo, se puede hacer. ¿Pero qué construyó a favor de la palabra de Dios? Nada. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta que esto llevó a ese tipo de contienda. Y dice la Biblia, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, somos hermanos. Mire la actitud de la persona correcta. Somos hermanos, le dice. Toda la tierra está delante de ti, tú ganas, yo pierdo. Tú escoge, ¿qué quieres para ti? ¿Qué te complace? Haz lo que bien te parezca, no te molestaré. Te lo prometo que no te molesto. Porque si tú te vas para la derecha, yo te prometo que no miré a molestarte a la derecha, nunca. Si te vas para la izquierda, te prometo que no miré a molestarte. Si te vas al sur, al norte, que es
¿Te gusta ser así? Pues sélo, sé así. No te voy a molestar. Se tenía la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuál es el poder cuando viene a decir en este mundo de la mirra? El poder es la humildad. Es el poder para salir, la humildad. Hermano, espera esto. Una hora, dos horas, tres horas, ¿ya terminaste? Ya, pero eres esto, sí. Pero en vez de eso, la unción de mirra, venga para acá. Y tú también eres esto y tú también lo otro. Ese es el mundo de Babilonia, aunque la quieran llamar Jerusalén a gritos. Pero ¿cuál es la actitud? Ya, y te voy a agarrar un golpe, ya pues, pero... Observe cómo estas cosas toman lugar. Y definitivamente dice la Biblia que Lot miró, dice el verso 10, y alzó Lot sus ojos, alzó. ¿Qué? ¿Yo? ¿Lo que quiero? Sí, lo que tú quieres. O sea, que puedo gritarte lo que sea. Puedes, tienes la autorización mía. Yo te autorizo. Dime lo que quieras, grita, cánsate gritándome, hablando. Ese es el antídoto contra este virus de Esmirna. Porque el plan de Satanás es provocarlo a usted para jalarlo a usted, para jalarlo a usted donde él cabalgue en su vida. Busca provocarlo hasta que usted también quiera tener la misma fuerza para entrarle a la pelea. Abraham no le entró a la pelea. ¿Se da cuenta? Estamos mirando eso en la Biblia. Cuando Lot miró, dice, alzó sus ojos, vio la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura. Escojo todo eso. No te metes ahí, no me meto ahí. Esto es mío, esto es mío. ¿Se da cuenta? Esta unción, cuando Satanás ya cabalga, ya está cabalgando su caballo rojo, él no está contento cabalgar con 10. Él quiere jalar uno más y otro más y otro más. Pero cuando él cabalga su caballo rojo, ¿cómo jalarlo a los demás? Provocarles, pues. Oye, ¿te complace eso? ¿Te complace pelear? ¿Te complace ganar? ¿Te complace dártela de poderoso? ¿Te complace que eres el único? Pues complácete, gana. ¿Quieres ser el súper, el mejor? Pues ser. El verdadero creyente no estorba. Se retira. El profeta dice, es como Juan Wesley iba a pasar por cierto lugar y dijo, disculpe señor, ¿podría retirarse? Nunca me retiro para que pase un no sé qué, no sé cuándo. Está bien, dijo, yo siempre lo hago. Y se fue por otro lado. Estamos mirando esas cosas. Observe Génesis 18. El profeta dice, en esta escena fue tan tremendo. Vinieron todos los pastores. No hay pasto y se murieron esto y lo otro con problemas y problemas y problemas. Al final, la unción le pegó a Sara. Y Sara botó las sartenes. Estoy harta. ¿No ha visto los vestidos que le compra a su esposa? Ese es un verdadero esposo. Ese ama a su esposa. Mira cómo lo trata. Mira dónde lo ha llevado. Él escogió lo mejor y tú te has quedado con lo peor. Porque así parece. Parece que el cristiano se queda con lo peor. Parece que el cristiano pierde. Parece que el cristiano es un tonto. Parece así. ¿Se da cuenta? Pero ahí es donde Dios vino a visitarlo, a tener compañerismo con Abraham. ¡Aleluya! Porque Abraham nunca se dejó jalar hacia el mundo de Esmirna. ¿Se da cuenta? Él se quedó en la presencia de Dios. Entonces Lot levantó su mirada y vio prosperidad para él. Pero dice
Génesis 18. Después de apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, el calor del día. Y alzó sus ojos también a Abraham. Y cogió su herencia. Vio su herencia. Alzó sus ojos Lot. Vio su herencia. ¿A qué alzamos nuestra mirada hoy? ¿Cuál es el tipo de cristiano, de cristiana que queremos ser? ¿Cómo nosotros decidimos operar? Como madres, cristianos, cristianas, como padres, como hijos, como predicadores. ¿Cuál es el mundo que escogemos? Estamos hablando en la esfera espiritual. El mundo donde puede parecer, es un tonto, mira, se deja que lo griten, se deja que esto, que lo otro. Es como un pastor estaba que sí, que usted es un saltador, que no sé cuánto. Está bien, le digo, siga nomás, adelante. Pero es esto, pero lo otro. Está bien, y más todavía seguro. Y esto, pero usted debe preocuparse que no hable mal de ustedes. Pero él estaba que hablaba mal y luego pidiéndome que me preocupe y que no hable mal. No, le digo, siga nomás, a mí no me preocupa eso. Pero tiene que usted, cuidado que no hable mal de usted. No, le digo, no me cuido de eso. ¿Ve? Pero si uno, oh hermano, nacimos en Babilonia, y en Babilonia es mucho orgullo, mucha soberbia. No nos gusta por ahí, si alguien se ríe, si alguien cualquier cosa, ya estamos. Déjalo nomás, va a ver. La unción de venganza, la unción de Lamec, la unción de Lamec y de Caín. Tenemos que mirar por la Biblia. La Biblia es nuestra real identidad, de la real naturaleza que debe fluir en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, dice la Biblia que él entró en ese compañerismo con Dios. Miremos rápidamente aquí en el Evangelio. Evangelio de San Mateo, recuerda ese espíritu. Nicolás está moviéndose en Judas. Luego empezó a bajar a su caballo rojo y a buscar tomar espadas para irse contra Jesucristo, la palabra de Dios. Y cuando eso ocurrió, cuando se encontró el mundo del Esmirna, el mundo de los amargados, de los llenos de ira, ¿se da cuenta? Dijo, escojan ustedes. ¿Qué escogieron? Te queremos matar, te queremos hacer esto. Bien. San Mateo capítulo 26. Dice, verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Se da cuenta? Judas decidió una actitud errada con el maestro. ¿Cómo hubiese actuado Jesús? ¡Ey! Cuando se acercó a besarlo, lo hubiera cogido del cuello. ¿Qué te crees? ¿Que a mí me vas a traicionar? ¿Contra mí te quieres poner? ¿Después que te confía todo? ¿Te hice un apóstol? ¿Ahora me vienes a traicionar? ¿Qué cree que lo hubiese hecho? Jesús tenía el poder para hacerlo más que polvo. ¿Pero se da cuenta? ¿Cómo operó Jesús cuando se encontró con el mundo de uno que estaba amargado, que estaba molesto, que estaba lleno de rencor, de ira y de avaricia como Lot? ¿Cómo actuó Jesús? Como Abraham. Bien, bien. Eso escoges, dijo. Le besó. Y luego dice verso 50.
Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿No lleno de ira? ¿Sabiendo todas las cosas? Ay, hermanos, hay algo que usted no debe traer. No salga con Babilonia. Unos, escuchamos la voz de Dios y salimos con todo Babilonia. Queremos llevar todos los accesorios que Babilonia nos dio. No va a funcionar, así no va a funcionar. Pero cuando usted sale libre de Babilonia, ya nada funciona contra usted. Nada. Jesús es uno que no está en Babilonia. Abraham es uno que sí salió de Babilonia. Y vemos eso en la Biblia. Aquí estamos a uno, ¿ve?, que cuando se encontró con este jinete cabalgando ya la muerte, buscando matar a su hermano. Dice el verso 51. Cuando eso le ocurrió a Jesús, le prendieron. ¿Podía prenderlo? ¿Podía o no podía defenderse? Sí, mío. Porque así estaba planificado, solo para él. Ese es el camino, soy el camino, dijo. Cuando es contra usted, deje que sean las cosas contra usted. ¿Cuál es el problema? Pero no queremos seguir el camino de Jesús porque tenemos otro concepto occidental. Pero volvamos a la Biblia. ¿Qué eso han decidido? ¿Han decidido irse contra mí? Pues les dejo. ¿Sí? ¿Que ahora decidieron tal vez meterse conmigo? Está bien, les autorizo, háganlo. Recuerde, hermano, cómo tener la victoria cuando ya Satanás está cabalgando su caballo rojo, cuando está cabalgando su caballo blanco. ¿Cómo tener la victoria? ¿Se da cuenta? Buscar el liderazgo absoluto de la palabra de Dios. Buscar tanto entrar a la palabra de Dios que recuperemos nuestro amor, nuestra pasión, nuestro deseo ferviente de honrarlo. Pero ¿cómo cuando nos encontramos con esta unción cabalgando su caballo rojo? ¿Cómo? Humillándose. Humillándose. Perdiendo aparentemente a los ojos del mundo. Pero ¿es pérdida? Eso no es pérdida. El mundo, el diablo piensa que es pérdida. Entonces dice, entonces uno de los que estaban con Jesús, ahí está Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Por defender a Jesús. Salieron a defenderlo en esa hora. Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. En otras palabras, sí. Caes en la pelea, vas a perecer. Si tú también ya le entraste a la pelea, perecerás. Pedro, guarda, 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 guarda rápido tu espada. ¿Se da cuenta? Si hay una sola cosa por qué hay que luchar y pelear, es por la palabra de Dios. Nunca por usted, nunca por iglesia, nunca por predicador. Jamás. Soldados solamente de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y nosotros pues no tenemos ni siquiera el poder para nada. Jesús tenía todo el poder. Pero espera, espera, dijo, no me defiendas. Señor, no te van a, yo voy a pelear por ti. Guarda tu espada. Porque si tú le caes al juego, dijo, mire, mire lo que dice Jesús. Pedro dice, ¿acaso piensas, dice el verso 53, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú qué crees? ¿Que yo también no puedo pelear? Pedro, ¿tú qué crees? ¿Que no puedo pelear yo? Pero si lo hago, he caído. No hay forma de vencer, no hay forma de vivir. Si yo entro al mundo del que de Esmirna, al mundo de la discusión, al mundo del pleito, de la pelea, y usted decide qué es ser fomentador, dijo, pereceré. Porque si tú no guardas tu espada, perecerás, le dijo. Por eso David decía que él peleaba no sus batallas, peleaba las batallas de Jehová. ¿Se da cuenta? Peleaba las batallas de Jehová. Abraham, por eso que nunca podía ser vencido, peleaba las batallas del Señor. Vigilaba ser material de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén necesita esta clase de gente para edificar una verdadera familia. Una familia de gente humilde, con tanto poder pero humildes, con tantos dones pero humildes. Humildes, no arrogantes, no soberbios, no altivos, no Esmirna, no peleadores. Todo eso murieron en el desierto. ¿Se da cuenta? Estamos mirando por la palabra de Dios, estamos mirando este segundo sello de lo que se trata. Entonces vimos aquí, ¿acaso piensa que no puedo? Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que sea así se haga? Así se haga. No es que solamente para él debería hacerse así.
miremos si solamente era para él. Rápidamente en la carta de Pedro, oh hermanos, por eso hay que saber nosotros en este día pelear. Cuando nos encontramos con este jinete en su caballo blanco, hay pastor. Sí, es un personificador, es un espíritu, pero él busca no quedarse moviéndose por ahí, produciendo un deseo de yo ser flojo en testimonio, ser flojo en la palabra de Dios, ser flojo en entendimiento, ser flojo, ve usted, en influencia. Entonces usted sí, el hermano más o menos, y nos pone contentos con eso. Y él no se va a quedar con la persona así, quiere ahora sí llevarlo más abajo todavía. Pero cuando nos encontramos con Satanás cabalgando de esta manera en alguien, la gente buscando pelea, yo no vine para pelear con nadie. Sí. Bueno, pero todo esto, bueno. ¿Ve? Jesús nunca le entró a eso. Porque de esa manera, entonces, para que usted pueda responder a esa pelea, a esa actitud errada, simplemente no lo puede hacer desde el mundo de Dios. Tiene que salirse del mundo de Dios y entrar al mundo de Satanás. Y no bajo la unción de Dios, sino bajo la unción del enemigo. Y Satanás cabalgaría. Y cuando cabalga, usted sorbió una probada. Es como si usted va al drogadicto, tal vez, o al borracho para sacarle de licor. No tomes, dame, yo voy a tomar por ti. ¿No? Así no lo va a sacar. Usted tomando de la misma cosa. ¿Ve? Entonces, pero cuando a usted le ve que usted puede vivir, puede avanzar sin necesidad de esas cosas, eso va a ser un ánimo. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana. Recuerde, por causa del Señor, porque las cosas que usted haga va a manchar el testimonio, va a dar un testimonio falso del cristianismo. Y puede, ve, desviar el destino eterno de una persona. De hecho, que la va a pagar. Entonces uno dice, por causa del Señor, uno tiene que someteos a toda institución humana. Mientras dijo el profeta, no, sea lo de César, no sea contra Dios, no hay problema. Sea al rey o como superior, someteos. Y a los gobernadores, como por él o como por Dios, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo los vallas de los otros? Así, no, así edifica el reino de Satanás. ¿Ve? Pero dice con hechos, haciendo bien. ¿Cómo se callará, dice, las cosas erradas? Haciendo bien hay que callar la ignorancia de los insensatos. Como libres, pero no teniendo como la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Criados, o siervos, o esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿no? Cualquiera pues tiene su trabajo, en cualquier lugar donde usted trabaje, deje un buen testimonio, porque de esa manera usted va a dar honra a Jesucristo o deshonra. Y no solamente a los que le tratan bien, pues dice, a los difíciles de soportar, ahí es donde está el mérito. Escuche decir, porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, si es injusto, porque a veces el hermano dice, pero hermano, no es así, si fuera así estaría bien, pero no es así.
Pero eso logró una tremenda victoria para nosotros hoy, poder mirar a conciencia. Bueno, entonces era algo contradictorio. ¿Pero cómo tuvo la victoria? Si, peleando, ¿no? ¿Sabe por qué? Le dijo, quedará un testimonio ya. Los mismos abogados le aconsejaron. De hecho, que no tienen dónde ganar, dijo, nada más quieren hacer un juicio. Pero quedará un testimonio. Tuvo que humillarse. Tuvo que asumir una deuda que no era. Un costo, un precio que no era, que él debería asumir. Señor, pero dijo, no era tuyo, si fuera tuyo. Y Jesús lo llevó a la escritura, donde Jesús mismo dijo, anda, trae Pedro una moneda, no los ofendamos. Porque si vamos a la ley, dijo, no nos deberían cobrar impuestos. Pero no hay que ofenderlo, dijo. Anda, trae la moneda. Entonces dijo, no ofendas a tu gobierno, no ofendas a sus leyes, a sus autoridades, paga nomás. Se da cuenta que, no, que eso quedó anulado. Y si el profeta le hubiese entrado ya, porque los abogados dijeron, nosotros si quieren le juzgamos, le enfrentamos un juicio, pero va a durar un promedio de 5 años mientras pasa eso, y el plan de Satanás era eso. Que digan, tal predicador, mire, está enfrentando un juicio, qué cosa habrá hecho y qué tanta cosa. ¿Ve? Entonces Pedro dice, si sufrís, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues que para esto fuisteis llamados. Pensamos que el cristianismo es otra cosa. Fuiste llamado para esto. Ay, qué hermano, que ¿cómo hago esto? No, y este me critica, y este el otro, y este el otro. Para eso fuiste llamado. Y el otro no hace nada y todavía me critica. Me dice, para eso fuisteis llamados. Porque eso, humildad, ve usted, evita cualquier plaga de Esmirna en su vida. Y eso dio origen al mundo de las denominaciones. Al mundo de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Ese que se estaba formando tuvo éxito cuando cabalgó su segundo sello. Cuando alguien cabalga ahí, ya busca imponer, porque supuestamente yo tiene poder. Así soy, así yo creo, así me parece. Busca pararse firme, se siente poderoso en esa actitud errada. Pues para esto fuisteis llamados. Ah, hermano, cuando yo veo estas cosas, yo digo, no hay ninguna sola justificación de que los cristianos tengan problemas. No hay, según la Biblia. No hay. Hermano, pero fulano está peleando. ¿Sí? Si ya tenemos la Biblia para saber qué hacer. Pero hermano, me quiere golpear. Déjate golpear, pues. Pero me está insultando, está hablando chisme de mí. Déjate, pues. Pero mi honra, ¿dónde queda? En Babilonia, pues. Pero usted se gana otra en Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Estamos mirando por la palabra de Dios. Ese acceso a que tenga efecto el mensaje que Dios envió de traer a escena un pueblo donde realmente sean unánimes y juntos. Hermano, ¿por qué tengo compañero con el hermano? Porque me trata bonito, me trata eso. Así hace el mundo. Esa es Babilonia. Pero porque yo sé que él tiene la palabra de Dios, aunque no me quiere tolerar a mí. Tal vez no me pasa nada, pero tiene la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Hermanos, por eso la iglesia apostólica fue gloriosa, fue poderosa, porque este entendimiento se movía en ellos. Porque Jesús les enseñó y luego vieron con sus ojos la actitud del maestro. ¿Cómo enfrentarse a estos espíritus? Porque siempre estarán. Los dos espíritus empezaron ahí en Éfeso y su cabalgata lo continúan hasta el final. Solo que hoy son más expertos. Buscarán siempre provocarlo a usted de tal manera que caiga en eso. Dice, por esto, para esto fuiste llamados también Cristo, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se da cuenta? Hermanos,
¿Qué es lo que impide, ve usted, que la palabra de Dios y luego que envíe una real unidad, un verdadero compañerismo, como jamás se ha visto? De tal manera que si usted se despide de un hermano, usted el otro día quiere volver otra vez. Pero cuando esté Esmirna, hay media hora y para usted como que fuera un siglo que se están demorando ahí. Y se despide, ¡uf, al fin! Y cuando te ve, de repente va a llegar a su fin de semana para volverlo a ver. ¿Qué tan rápido pasó? No puede ser. Así no vamos a llegar, pues, ni siquiera allá a la esquina del cristianismo. Queremos caminar con Dios, caminemos con Él bajo su guianza, bajo su instrucción, para hacer ese pueblo como Abraham, ese pueblo como Jesús, ese pueblo como la iglesia apostólica, bajo la enseñanza apostólica. ¡Aleluya! Vemos Jesús humillándose. Vemos que la iglesia apostólica bajo esa enseñanza. Veamos aquí Génesis. Porque todo tiene su origen en Génesis. Génesis capítulo 4. Ahí está. Estas dos. Pero Caín, su relación con Dios está muy amargo, porque no le sale bien nada. ¿Sí? Él está esperando, la amargura, ¿dónde está? Observe el verso 5. Pero no miró a Caín con agrado, dice, no miró a Caín. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En amargura. Caín entró en amargura. Caín entró en Esmirna. Porque no le dieron la razón. Porque hace las cosas y nadie lo prueba. Entonces él entró en amargura. ¿Se da cuenta? Y Dios le dice, si hicieras bien serías honrado. Quieres honra, pero no haces las cosas correctas. Eso debemos entender, hermano. Hermano, ¿pero por qué no hablan bien de mí? Pues seguro si habla mal, porque tiene un historial, pues. Tengo un nuevo historial, pues, hermano. Tengo un historial que lo bueno, pues, ni siquiera deje opción a la cosa mala que hicimos en Babilonia. ¿No dice que Babilonia hicimos algo? ¡Hace el doble fuera de Babilonia! Dice. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios le dice a Caín. Si era bien, serías honrado. ¿Ve? Entonces dice el verso 8. Observe, ¿cómo tomó lugar? Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Ahora, Abel sabe que Caín está molesto. Sabe que Caín no lo honra, no lo respeta. ¿Sí? ¿Acaso no era Abel Cristo? ¿Acaso Cristo no sabía que iba a Jerusalén para eso? ¿No sabía que iba el Getsemaní a esperar al que lo traicionaba? ¿Se da cuenta? Oye, vamos al campo. Sabía que no lo llevaba por buenas cosas. ¿Pero qué hizo? Aconteció que estando en ellos el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El profeta dice, Abel vio que su cordero tomó el lugar por su pecado. Y cuando Abel, dice, le tocó humillarse, Abel se humilló como su cordero se había humillado para cubrir el pecado de él. Mira, tú eres esto y te va a matar y te va a golpear. Pelea, peleemos. A ver, ¿quién es mejor? Da tu golpe. Y un golpe al suelo. Levántate, pelea. Ah, no, pelea, te va a matar. ¿Por qué? ¿Caín esperaba que se defienda? ¿Acaso no esperaban que se defienda Jesús? ¿Por qué no dices nada? Le dice. Y Jesús dijo, si yo me defiendo, ¿cómo se cumpliría la escritura? ¿Por qué? Cuando ya entra Satanás cabalgando su caballo rojo y empieza a moverse en la iglesia bajo esa unción, es para provocarlo a usted. Es para ponerlo a usted al mundo de amargura. Donde usted tenga una vida cristiana amarga, siempre en problemitas, siempre con sinsabores. ¿Se da cuenta? Ese es el mundo de Satanás cabalgando su caballo rojo. Ahora no puede usted entrar ahí salvo que le guste, salvo que ame lo que Satanás ofrece, porque no es el mundo de Dios. Pero los que fueron de Dios no se metieron. Por más que Caín buscó, le dio y le dio, Abel no reaccionó. Abel se humilló. Y dice la Biblia que aún sus obras seguían hablando por él. Ese testimonio no pudo ser callado hasta ahora. Pablo lo relata otra vez en Hebreos.
Y es el real Abel era Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando no era Caín el segundo sello, no era Caín cabalgando su cabello, derramando sangre. ¿Qué hizo el verdadero cuando se encontró con el segundo sello? Se humilló. ¿Acaso no dijo Jesús eso en San Mateo? Mucha gente cae presa y entran en resignación por no querer el menosprecio, el insulto, las críticas, la descalificación de la mayoría. Si fulano es así y esto, y lo criticamos, y es errado y es esto. Y como le tienen miedo a eso, les hiere su orgullo, su soberbia, para que no digan. Para que no digan eso, para evitar las críticas, para evitar los ataques, para evitar, se rinden al sistema y prefieren servir a Dios a un sistema en un falso compañerismo y no sinceramente. Porque no han muerto esas cosas. ¿Sí? Pero mire Jesús enseñando así, aquí. En el Evangelio de San Mateo. Capítulo 5. Verso 20. Y Jesús enseñando estas claves. Los misterios más grandes de la victoria más grande está escrito en los lugares más sencillos de la Biblia. Aparentemente más simples, pero son las cosas más poderosas. Jesús enseñando aquí desde el verso 20 dice: os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos no hacían nada errado, su testimonio todo correcto, pero lo que no podían soportar cuando alguien sabía más que ellos, cuando alguien tenía mayor éxito que ellos, eran celosos porque se consideraban que son lo mejor y nadie puede sobrepasarlos. Cuando vino Jesús con un ministerio tan exitoso con la gente, no pudieron vencer la ira, no pudieron vencer, ve usted, el celo, el resentimiento. Entonces vino a esa, sobre esa unción vino la unción de la muerte. Y terminaron de esa manera. Si vuestra justicia no fuese mayor que eso, dijo Jesús, no entraréis. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. En otras palabras, no entres en esa unción del caballo rojo, no entres a Esmirna. ¿Ve? Pero cualquiera que matare será culpable de juicio. No le dijo por eso Jesús a Pedro, guarda tu espada, si tú le entras a esa unción, listo, estás listo para el juicio. Y cuando una persona, hermano, el diablo viene y fomenta en el compañerismo, discusión, pelea, y la persona entra, listo, es listo para el juicio. Muchos si lo hacen por ignorancia, pues el entendimiento que los libere. Y las verdades que estamos mostrando ahí en la palabra de Dios, que los libere. Y si quieren lo correcto, pues háganlo. Y no busquen aferrarse a eso, por más sentido, sabor que le dé ese vicio, despídese de él. Jesús dijo, es el mejor opio del lirio de los valles. ¿Sí? Entonces, el que matar es el culpable de juicio. Pero yo os digo, dice, que cualquiera, escuchen, que se enoje contra su hermano. Jesús no está bromeando ni está dando consejos. No, él está revelando verdades. Él está revelando verdades. Porque el primero en enojarse contra su hermano, el origen del enojo en el pueblo de Dios. Usted puede enojarse en cualquier lugar, pero en el pueblo de Dios, en el mundo del cristiano, no traiga enojos. No fomente ira. ¿Se da cuenta? No. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? En el mundo del cristianismo es para corregir las cosas con la palabra. ¿Ve? Nunca es una lucha contra carne y sangre. ¿Ve? Pero cualquiera que se enoje y dice contra su hermano será culpable del juicio. Esa es la escritura, esa es la Biblia. Y esa es la verdad. Porque esa es la unción del caballo rojo. Una vez que usted entra ahí, ya no regresa, no retrocede, sino avanza. Avanza, entra el caballo negro, luego el caballo rojo, amarillo. ¿Ve? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y
cualquiera que le diga Fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? En el mundo de Dios son cosas que debemos entender. Hay cosas que deben, que son de Babilonia y deben quedarse en Babilonia. No debemos nosotros sacar, salir, por eso, salir de Babilonia, ¿qué es? Salir de este pensamiento que yo puedo hacer cabalgar en mí todavía, ira, resentimiento, enojo. No, su origen de eso fue Caín en la Biblia. Y nosotros caminamos por el mundo de Caín o caminamos por el mundo de Abel. Hace las cosas mal y todavía, que no lo diga nada porque se enoja. ¿Se da cuenta? Y terco, terco, bien testarudo ahí. ¿Ve? Entonces, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas. ¿Ve? Yo por eso dijo el profeta, dijo Pablo, cuando se trata de nosotros, estar en paz con todos, no tener problema con nadie. ¿Se da cuenta de esta cosa, cómo debemos administrar nuestra vida cristiana? ¿Se da cuenta cuando el Satanás ya se mueve con el segundo sello? ¿De qué se trata el segundo sello? De colocar la amargura en el pueblo de Dios, de que la muerte reine. En otras palabras, la ausencia de estas escrituras sea real. De esa manera la vida cristiana solamente, ve usted, es el mundo que ve lo que fue ya en Esmirna ya. La vida falsa y la verdadera en un enfrentamiento continuo. Y el profeta dice, no solo la vida falsa, la verdadera también fue sumergida. ¿En qué actitud? En una actitud de debilidad, de resignación. Que así soy, pues. Si me pierdo, me pierdo. Si me voy al infierno, me voy, pues no, pues no puedo cambiar. Así estará predestinado. ¿Se da cuenta? Una unción de resignación. Entonces, dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Se da cuenta que una persona dice que va a hacer una ofrenda a Dios, no tiene que tener un problema con ningún creyente. Es igual, ¿cómo un predicador va a predicar y tiene problemas con ciertos hermanos? Él. Porque me hicieron esto, porque lo otro, porque lo otro. Nunca va a ser libre en predicar las cosas que Dios quiere. ¿Ve? Él no debe de comprometerse con nadie. Lo que está mal, donde esté, tiene que poner las cosas ahí. Puede que le cueste lo que le cueste, pero no debe comprometerse. Igual cada músico, igual cada cantante, cada uno, debemos cuidarnos que no tengo problemas con los hermanos, Dios. Porque si yo tengo problemas, dijo, no hagas nada. Cuando tú tienes un problema con un hermano, ninguna ofrenda hagas, porque será para juicio. ¿Y qué es? No estamos hablando nosotros, estas cosas que estamos haciendo, no estamos hablando de problemas que por ahí, y chismes y eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, ve usted, del mundo del espíritu, de esas cosas que todavía nos quitan el apetito de ser un testimonio, de ser un ejemplo, de ser un cristiano virtuoso como lo era Daniel, como lo era. Estamos hablando de eso. Ahora, si usted ya pues, tiene problemas ya naturales con hermano, ya bueno, ya pues es visible todavía. De chisme o insulto, resentido. Si son cosas naturales, bueno, pues ya, pues hermano, eso debe darse cuenta que no debe ser así. Pero estas cosas son aquellas que apagan el apetito, uno se vuelve débil y se resigna a una vida de Esmirna, a una vida que no es victoriosa, que no es un ejemplo, que no es un testimonio, que no tiene el apetito de ser como Esteban, de ser como José, de ser como Daniel. No tiene apetito de eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de vida cristiana es un beneficio para el pueblo de Dios. Y solo lo hará el que no tiene ningún problema con el pueblo de Dios. Balaam tenía grandes dones y podía vivir, dice, y podía rendir ese don grandemente a favor del pueblo de Dios. Pero como tenía la unción de Nicolaita, que le quitó el deseo correcto para el pueblo de Dios, entonces su vida que él vivió no fue ánimo, ni influencia, ni ayuda al pueblo de Dios. Fue para mal. ¿Se da cuenta? Y pues cuando estamos hablando de problema natural, ya es un carnal, pues ya uno que está ya con esas cosas, no natural. Pero estamos hablando de cosas que impide que usted disfrute la vida cristiana, que usted sea un testimonio como los héroes de la Biblia. ¿Qué impide? La única cosa que impida es que usted esté preso de esto. Por eso que se ofrende y todo lo que hace, y puede estar años y no va a cambiar. ¿Se da cuenta? Entonces mostramos estas cosas aquí. Dice el verso 38. Estamos mirando esta unción de este caballo rojo.
Verso 38. ¿Oíste qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Porque si bajo la sangre de animales no podían vencer, pues hermano. ¿Sí? Mano por mano, pie por pie. Pero dice, pero yo os digo, escuche, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuelve también la otra. Y eso no lo dice un predicador, no lo dice una iglesia, lo dice el Salvador, lo dice el camino, la verdad, la vida. Y eso no lo puede hacer. El mundo de Satanás no puede operar eso. Y el que te quiera ponerte en pleito para quitarte la túnica, también déjale que se lleve la capa. ¿Ah? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. No, que yo no más hago, los demás no hacen nada. No, pero ya hice. Hermanos, nunca usted se haga problema. No deje que amargura, que ira, no deje que nada suba a usted. Porque cuando Satanás se mueve, dice, él buscará no solamente si ya ungió a uno, él buscará a todos a moverlo así, que lo tenga como las naciones. Armas y armas para dirigirlo contra quién, contra ellos mismos. Peruanos, compren armas para contra Ecuador. Ecuador, compre armas contra Perú. Chile, Argentina. Así están las naciones. ¿Y qué diferencia si la iglesia está así? Tienen los espíritus de sus países. Cuando somos llamados a tener el espíritu de la Biblia. Hermanos, por eso, ¿qué es? Come el libro. ¿Sí? Come el libro. Entonces, ¿qué? Estamos buscando, visualizamos por la palabra de Dios un pueblo que marchará como una real familia de Dios, bajo una sola jefatura, bajo una sola mente, bajo un solo parecer, caminando con Dios como Enoch. Pero ¿cómo tomará lugar? Entonces miramos, por eso dije, vamos a entrarnos a traer el entendimiento de la salida, de dejar fuera de carrera la unción del caballo rojo, dejar fuera de efecto la unción de ese caballo rojo, que no trabaje en su vida. Es el mundo de la humildad. Jesús dijo, no resistáis, no pelees, no discutas, no te opongas al que es malo. ¿Eh? Si alguien te obliga, dice el verso 41, cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar decir prestado, no lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen. Haced bien. ¿Qué clase de doctrina es esta, no? Hacer bien a los que os aborrecen. ¿Qué clase de doctrina? De la doctrina del victorioso, del invencible, del verdadero líder del pueblo de Dios, líder de la vida, líder de la redención, Jesucristo. Aleluya. Permítame terminar aquí la cita de Esmirna. Entonces decía la mitad del párrafo, la muerte no era únicamente de la simiente de la vid falsa, sino aún también en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia. Ah, hermanos, cristianos, hermanito, ora por mí, hermano, se presentan como tan incapaces, tan pobrecitos, con tantos recursos del cielo. ¿Qué pasaría usted a alguien que se baje? Que se baje tal vez en su carro. ¿Cuáles serán los carros más caros? Lamborghini, ¿no? Bueno, ¿de cuánto? Pues, de su carro tal vez de $100,000 se va. 10 centavitos, por favor. 5 centavos, por favor. ¿Usted qué diría? Se está burlando, ¿no? Así es cuando alguien dice que se la da. Oh, hermano, son la vid verdadera y se la dan de tan impotentes. Hermano, toda la cosa está mal, hermano. Una mala atmósfera, la cosa no está bien y todo por el estilo. Siendo negativos, siendo impotentes con tanto poder del cielo disponible. Contentos solamente de ser un cristiano de iglesia, con una vida que no repercute como la iglesia apostólica.
con una fuerza, con una vida fluyendo en todo su ser, que muestra que es la misma vida de Jesucristo. Por eso se presentó a la iglesia de mira, no estoy muerto, estuve muerto, pero he aquí que vivo. Aleluya. ¿Cómo podemos aceptar que nos propongan, y es lo que Satanás propone, una vida cristiana bajo un mensaje tan glorioso? Débil, mediocre, tibia, mundana, hipócrita, con esta unción de peleitas, mundo de Esmirna ahí. No, estamos hablando de los logros. Cuando si yo veo ya que hermano, que ustedes con sus peleitas de hermanos, que por ahí sus resentimientos, y no perdería mi tiempo de estar. Si la iglesia se metió todo en eso, yo no estaría ya viniendo por acá. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a colaborar con gente que decide operar el mundo de Satanás? Aunque sea uno, dijo el profeta, pero que quiera vivir una vida victoriosa. Porque la vida cristiana es victoria continua. Es victoria tras victoria, poder tras poder, triunfo tras triunfo. Y queremos luchar para liberarnos completamente de Babilonia. Pero ahí estaba, dice, la simiente falsa. La muerte no era únicamente la viva, sino aún en la verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia, porque ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros años de Pentecostés. Cuando una persona dice es débil, porque él ya se separó de la verdad original. Cuando usted ve a un cristiano, ¿ve?, con problemas, con dificultades, cuando usted ve a un cristiano, ve usted triste, deprimido, quejándose, simplemente es evidencia que él ya se separó de la palabra de Dios. Por eso son esas consecuencias, por eso son esos resultados. Tal vez no se separará de la iglesia, pero ya de la palabra de Dios. Esos son los síntomas, según el entendimiento que Dios trajo por el mensaje. ¿Ve? ¿Por qué dice? Ningún verdadero creyente, ningún verdadero creyente, ninguno, es más fuerte y de más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios. ¿Ve? Mano, que estoy débil, que esto. Pero estudia, pues, lee, conoce la palabra de Dios. No tiene por qué estar así. La única manera de estar así, que no conoce la palabra de Dios, no la quiere obedecer, no se quiere humillar a ella. Satanás no se puede humillar a la palabra de Dios. Sí, yo sé que la palabra, hermano, sí, yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero. El verdadero cristiano tiene esa actitud, humildad. Lo que la palabra de Dios dice, pues hay que humillarse. Se humilló Abel, se humilló Moisés, lo querían apedrear, se humilló. ¿Se da cuenta? Lo quieren apedrear a Moisés, lo quieren apedrear a Josué, a Caleb. Se humillaron, se humilló Jesús, se humilló Isaías, se humilló Jeremías. Oh, hermanos, ¿ve? ¿Qué es? Humillémonos a vivir una vida cristiana que nunca causa un problema. Nunca es una causa de problema. Humíllese a eso, deje la arrogancia. Humíllese a eso. Que nunca causa un problema. Porque eso es, ¿ve usted? Rebelarse contra la palabra de Dios, que nos da la orden. Que todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. ¿En el nombre de Jesucristo puede enojarse? ¿Puede resentirse? ¿Por qué lo hace entonces? ¿Se da cuenta? ¿De palabra o de hecho? Ah, hermano, ¿se da cuenta que el cristianismo debería estar en otro nivel? ¿En su compañerismo? ¿Y sabe? Y va a estar. ¿Por qué? De hecho que hay más escrituras, pero por el tiempo vamos a parar ahí. Porque yo creo que cada creyente está mirando la palabra y listo para obedecerla, listo para salir y actuar en ello. Que Dios lo bendiga en ese desafío, en esa real batalla, en esa real lucha. Sea un soldado de Jerusalén, no material para Babilonia. Nada de la unción de Esmirna en uno. Vamos a orar. Dios lo bendiga. Señor Jesús, gracias por habernos dado este tiempo con nuestros hermanos para juntos, Señor, prestar atención a las verdades que tu palabra contiene, a la luz del mensaje. Y si definitivamente solo tú sabes cómo son colocadas, cómo deben ser
Señor, echas clara a nuestro corazón. Y te agradecemos por ello porque sabemos que aquellos creyentes, Señor, están dispuestos a conocer tu palabra y a operar en ello. Por lo tanto, Señor, tenemos expectativa en el glorioso resultado que tu palabra seguirá trayendo a todos tus hijos, Señor, a todo tu pueblo. Muy agradecido, Señor, porque definitivamente es el propósito. Una real familia, real unanimidad, real compañerismo. Porque ahí envías tu bendición y tu vida eterna. Y has provisto el camino para lograrlo. Satanás nos propone el camino de Esmirna. Nosotros, Señor, rechazamos el camino de Esmirna. Y queremos el camino de la palabra de Dios. Aleluya. El camino de la vida, el camino de la verdad. Por lo tanto, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has dado. Muy agradecido por todo. Amén, Señor. Dios los bendiga. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Gracias al Señor porque nos ha revelado su palabra. Aleluya. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte, porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano. Pero nos reveló los sellos. Aleluya, el quinto sello. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, dad alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo ahí mueve sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Fuerte ha
fuerte ha descendido. Con el libro de redención en su mano, Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra con alas. En Sion, cada alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, cada alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes y ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Más el ángel de muerte ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte descendido, con el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada. También.